Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Continuamos con Sekiro y puede que hoy no la acabemos, ¿de acuerdo? Depende de lo que me atasque. Recordamos que ayer estuve con la monja corrupta que protege el palacio de manantial dos horas atascado, luchando contra ella. Pero en principio, si no me atasco mucho y no pasa nada raro, hoy deberíamos poder acabar el juego, ¿de acuerdo? Ya nos queda poquito. En cuanto a zona del mapa, ya lo hemos visitado todo, ¿de acuerdo? Nos queda esta última zona, el Palacio del Manantial. Una zona, bueno, ya lo comenté, no es muy grande, pero hay mucho enemigo y es bastante asquerosa. Aquí nos encontraremos con una nueva especie de enemigos que van con una flauta, ¿de acuerdo? No sé si acordáis en el bosque, ¿de acuerdo? En el bosque oculto, creo que se llamaba la zona. Que era una zona de niebla en la cual los enemigos eran una especie de fantasmas y teníamos que entrar y derrotar a un enemigo dentro de una casa que estaba tocando una flauta. Pues son esos enemigos, ¿de acuerdo? Los que hay aquí. Vale, hay un momento que me acuerde por dónde leches hay que bajar aquí. Creo que desde aquí no nos hacíamos daño ya. Vale, pues son esos enemigos. Que lo que tienen de especial, ¿de acuerdo? Es que te absorben la juventud, ¿de acuerdo? O sea, te suben una barra que si se completa, te vuelves un viejito con bastón, ¿de acuerdo? Y no puedes casi ni caminar, ni luchar, ni hacer nada. Es bastante curioso. Espero que no lo veáis, porque eso significa que me han pillado alguna vez. Míralos, ahí están, ¿vale? Eso significa que iremos mal. Eso sí, mueren bastante fácil, ¿de acuerdo? El problema es esto. Cuando se juntan. O cuando te ven, ¿de acuerdo? ¿Ves que sube enseguida? Vamos a meternos un gachin, porque de esta zona no me acuerdo muy bien. Es una zona también que podemos pasar bastante rápido, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que vamos a intentar limpiarlo un poco, y porque ya es de lo poco que queda del juego. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. También completaremos aquí una misión, ¿vale? De una carpa gigante que hay. Ahora la veremos más adelante. No tardaremos en verla, ¿de acuerdo? No recuerdo mal, aquí había un tío. Mira, de hecho, hay un poquito de. Iba a decir, había un poquito de clipping, pero realmente era que estaba roto el. Vale, aquí hay un tío, si no recuerdo mal. Que no me acuerdo si era un miniboss o no. Puede ser. Vale. Vale, ya estoy. Perdón, que estaba mirando una cosa. Vale. Una opción que puede pensar alguna gente que ya no haya jugado por primera, bueno, que esté jugando por primera vez, ¿de acuerdo? Es, puedo cruzarme el lago y saltarme toda esa zona y dar toda la vuelta. La respuesta es no, porque en la otra punta, ¿de acuerdo? Desde aquí no se ve. Pero hay una especie de enemigos nuevos también que saldrán aquí, que luchan con una pelota, ¿vale? Pues eso es lo que hacen es tirar la pelota al cielo y hacer el ataque eléctrico que nos hacía Genichido, ¿os acordáis? Pero con la pelota. Y nos mete cañonazos, literalmente cañonazos, desde el otro lado. O sea que nos mata de una porque estamos en el agua y nos electrocutamos. Aquí van a jugar mucho con ese tema de enemigos que usan ataques eléctricos mientras estamos por el agua, ¿de acuerdo? Ahora veis también una especie de perros nuevos. Que también utilizan los rayos, ¿de acuerdo? Ataques eléctricos. Y eso, mientras estás en el agua, es casi que muerte instantánea, ¿de acuerdo? Vale. Pues aquí había espadachines, si no recuerdo mal, o barqueros. Vale, vamos a matar a este. Los arqueros no son tan peligrosos, ¿de acuerdo? Son más tocapelotas que otra cosa. Los jodidos son los otros que hay abajo. Que son espadachines que van como a duales. Mira, ahí está el tío que yo decía, ¿de acuerdo?
Intentaremos matarlo ahora, ¿vale? No me acuerdo si contaba como miniboss o no, la verdad. Vale, vamos a caer en este piso. A ver si por aquí hay algo. Este tío no debería vernos. Bueno, lo hemos pillado por la espalda, menos mal. Vale, aquí había otro de estos. Vamos a tomarnos otra cosa de estas de Gachin. Aquí ya abusa, ¿de acuerdo? Los decapitados sirven para eso, para ir abusando de poder de los caramelos. Vale, a ver si podemos pillar alguno de estos por la espalda. Desde aquí no se ve bien. O sea que... Mira, ahí me he dejado un objeto. No recuerdo si se podía hacer alguna ejecución. Vale. Este se da la vuelta, pero esta hace patrulla a la vez. Vale, puede ser que esté hecho para que no puedas pillar en la espalda a ninguno, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, ahí dentro también hay un tío de esto de la flauta, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal. Aquí creo que había un cabronazo de estos. Sí, míralo. Pero no debíamos tener ningún problema. Como ya veis, eso, mueren... Joden mucho, pero mueren de una. Literal. Y menos mal, ¿eh? Menos mal que mueren de una, porque cuando se juntan varios de estos... Es una tontería, pero joder. Vale, vamos a pillar esto. Si me deja el juego. Vale, ay, mira, ahí ya me salía la opción de cogerlo. Aquí. Bueno. Vale, por aquí. Vale, este tío no sé si se le puede conseguir. Es que no me acuerdo si era un miniboss, era un. Diría que sí que me suena que era miniboss. Pero no estoy seguro. A lo mejor no, ahí me estoy rayando por nada. Vale, no, no es miniboss. A ver si se da la vuelta por cuello. Vale. Ah, pues perfecto. Nada, entonces solo hay un miniboss que está en la otra parte, ¿de acuerdo? Vale, pues estamos limpiando esta zona. Vale, nuevo lobo, ¿de acuerdo? Estos lobos hacen ataques eléctricos, ¿de acuerdo? Por eso si bajas y está todo lleno de agua, ¿de acuerdo? Es casi insta-kill. Hay bastantes lobos, ¿eh? Dentro de esta casa hay lobos también, ¿de acuerdo? Mierda, no ha visto este. Ya veis que no paran de atacar. Pero mientras sean arqueros, ¿de acuerdo? Yo digo que estamos bien. Estos son un poco más jodidos. Son bastante agresivos. Si podéis ir un poco al ataque, os lo recomiendo. Uf, y ya veis que meten buenas castañas, ¿eh? Vale. Todo esto que se marca son perros también, ¿de acuerdo? Mira, y otra vez. Ay, mierda, no le doy de aquí, de aquí. Aquí tenemos un problema que con el tema de hacerme invisible y demás, tengo poquito... Tengo pocos shurikens.
Bueno, también es que he fallado 3 o 4. Porque ahora van a salir más perros. ¿Veis? Mira, pues me han dado justo. Vale, ¿habéis visto el ataque de rayo? Pues si te hacen eso en el agua, estás muy jodido, ¿de acuerdo? Pero ya... Ostras, qué efecto más chulo, parecía invisible el perro ahí dentro de... de la casa en el tema de las sombras. No me acuerdo si teníamos alguna ejecución. Y ya que ya estamos bien, podemos limpiar. Hígado de anguila. Ay. Monedero pesado. Dulce de hongo. Llegamos a la segunda hoguera, ¿de acuerdo? Vale, esta zona es bastante pesada, ¿de acuerdo? La recuerdo bastante bien. Está lleno de tíos de estos de la flauta. Pero llena, literalmente. Hay que hacer un poco la del Lamer, ¿de acuerdo? De hecho aquí, mira, ya nada más entrar hay uno. ¿Veis? Allá hay otro. Y aquí hablamos con esta anciana. La cual haremos una quest también, ¿de acuerdo? Que tendrá que ver con la carpa gigante. Los nobles del palacio ansían la vitalidad de los jóvenes. No pueden evitarlo. Lo único que quieren es absorber más y más. Por eso ya no le hacen nada, ¿de acuerdo? Y nos dice que esta zona está maldita, que está llena de cabrones de estos, ¿de acuerdo? Y que lo mejor es rodearlo, ¿de acuerdo? Y ella nos pide un favor, ¿de acuerdo? Se trata de mi padre. Era noble y desde que pasó a serlo se vio fascinado por una carpa, la gran carpa. Ahora la veremos, ¿de acuerdo? Al pasar de esta zona. Básicamente la carpa hechiza al padre y es básicamente su esclavo. Solo le alimenta y ya está, no hace nada más, ¿de acuerdo? Librar a mi padre del poder del hechizo de la carpa. Y para eso tenemos que matar a la carpa. Y hay una forma, bueno, ya veis la forma de matarla, ¿de acuerdo? No nos podemos enfrentar a ella, ¿de acuerdo? Es una carpa gigante que está por ahí por el agua. Vale, aquí lo que hay que hacer... básicamente es salir y matar, ¿vale? Constantemente. Pero corriendo, ir y volver, ¿de acuerdo? Porque está a parir de tíos de estos. Más luego otros haciendo patrulla y demás. Vamos a meternos un gachin de estos. Ah, realmente esta zona la podéis pasar relativamente fácil. Ve, ya nos empieza a tirar el hechizo. Podría hacer algo la mayoneta, la verdad. Podría ir a por alguien.
¿Ves ahí la marca de ella, de la hoguera? ¿La habéis visto a través de la pared? Hombre, Jorge, ¿qué pasa, Beto? ¿Qué haces tan pronto por aquí? Por aquí también hay un miniboss que es un toro, ¿de acuerdo? Pero esta vez es como una especie de... Tiene como flores... Míralo, aquí está. En vez de tener los cuernos en llamas, tiene los cuernos como con el efecto este que le damos a nuestra espada con el confeti divino. Hombre, ya sé que verme. Pero ¿qué haces en casa y tal? Tan pronto. De lo más sueles irte por ahí, ¿no? ¿O qué? Ay, que me pillan. Vamos a ver por aquí si podemos pillar a alguien. A ver, esto que hay aquí, que ya hemos estado, si no recuerdo mal. Esto que hay encima de un tonto de estos. Oigo mucha gente. Oigo más de una persona. O sea, que seguramente caiga y me coma una emboscada. ¿Lo acabas hoy? ¿Qué crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque los jefes que quedan tampoco son muy... muy allá. Y una mala me lo puedo rushear realmente, ¿sabes? Por ejemplo, esta zona en verdad podría... El juego está muy hecho para que realmente tú puedas pasar por todas las zonas tranquilamente. Si te da la gana no pelear y no enfrentarte a nadie, puedes hacerlo. Lo que pasa es que ya que estamos jugando, pues limpio un poco la zona y demás. Para ver los objetos y demás. Mira, aquí puedo pillar a uno. Y lo voy a convertir. No. ¿Mi marioneta hace algo? Pregunto, ¿eh? Aparte de saltar y no hacer nada. Me ha tocado la mayoneta pocha. Se ve que este era el bueno. Perfecto. Ahora sí, que se luchen entre ellas. Lo hace bonito, sí. Me ha quitado más vida que el otro y encima se muere. Ha hecho una puta mierda, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Ya quedan poquitos. Uy. Por favor, recoge objeto, confeti, ¿vale? ¿Cuántos amuletos me quedan? 6. Puedo usar esto 2 veces más. Vamos a volvernos invisibles. A ver, supongo que estaba un poco... Mierda. No, me vuelvo viejo. Uf. Hostias. Menos mal que no toca el agua. Vale, le bloqueamos. Bien hecho. Uf, falló justito eso. Si me llega a convertir ahí en viejo, me muero, seguramente. Vale, antes de tocar la hoguera. Bueno, podemos tocarla para desbloquearla, pero no voy a descansar. Vale. Esta es una zona muy buena para farmear, ¿de acuerdo? Para los que estéis interesados en hacer los logros y demás. Pues para conseguir dinero y objetos, esta zona es muy buena para farmear. Empezáis aquí por la espalda y os limpiáis la zona, ¿de acuerdo? Aquí había algo, si no recuerdo mal. Era una especie de... Esto daba a otra casa. Puede ser, sí, mira. No hay nadie, ¿no? No. Vale. Ahora solo falta poder salir.
Escama. Escama. Y el cofre. Me ha salido Faked aquí en Twitch. Lo he puesto, pero no se puede ver. Ah, guau, Faked hace eso con todos los juegos, eh. De hecho, cuando está jugando al LoL, juega juegos que le gustan a él, que dice que puede mover la cámara muy rápido. Sí. A ver, Faked es muy exagerado, pero los pros sí que suelen. Sí que suelen hacer eso. No tan exagerado como él, porque a él le parece. Le gusta trolear haciendo eso. Es un tic que tiene, pero. Eso se hace con los F1, creo, o con el 1, 2, 3 y 4. O sea, cada vez que pinchas en un número se te cambia automáticamente la cámara a tu compañero. Vale, voy a tomarme el último de estos que creo que puedo, porque me quedan 3 emblemas. Ah, no, me quedan 8. He cogido ahí más. Vale, pues. Hostia, ¿y este de aquí qué? No lo había visto. Muérase, amigo. A ver si podemos pillar también a este. Me ha visto alguien, pero creo que no es de estos, es de los. Vale, sí. ¿Qué haces tú aquí? Ah, oh, no, está clipeado. Digo, ¿qué haces? Está ahí. Quedan dos tíos ahí con el tío ese, pero. Lo he pensado, nos pillamos a los carcelarios si quieres. Claro, tío. Por mí sí, el juego a mí en su momento me llamó la atención. Era un buen juego para jugar. Si me apetece jugarlo, no es por. Lo que sí es que si quieres que lo streamemos, píllatelo tú. ¿Vale? Y. Porque si tengo que hacer yo el streaming y demás, por el tema de la conexión. Me haces tu remote play. Aunque bueno, no sé lo que sea mejor, la verdad. No sé qué consumirá más. Si que me lo compré yo y te conectes tú o. Mira, voy a bajar de eso, ¿vale? Porque ahí no creo que haya nada. Vamos a limpiar por aquí y ya está, ¿vale? Bulbo de cera. Para mejorar armas. Ya está muerto. Uf, hay dos pesados de estos. Que me dan mucha pereza, la verdad. Aquí estaba logueado otra vez, ¿no? Pero objetos y eso ya los he pillado todos, creo. Bueno, ahí me quedan. Si se me complica mucho me voy corriendo a la hoguera y ya está. Vamos a ver matar a estos dos. Y ya limpiamos la zona completamente. Nah. ¡Oh! Vale, perfecto. Vale. Lo bueno de esto es que los puedes interrumpir. Son bastante débiles. No tienen casi armadura. Vale, mira, ya había otro cofre. Adamantita. Todos estos son objetos para mejorar las herramientas Shinobi. Hierba divina, ¿vale? La hierba divina es como la bendición divina de Dark Souls, ¿vale? Te recupera toda la vida y si tienes algún estado alterado te lo quita. Vale, tocamos hoguera y nos hacemos el miniboss. Y antes vamos a ver aquí a nuestra amiga la carpa gigante, ¿de acuerdo? Tendremos encontronazo con nuestra amiga la carpa, ¿vale? No os preocupéis.
Sinceramente, creo que puedo matar al todo como vamos. Sin descansar. Vale, lo que sí que tenemos que hacer es matar a estos arqueros. Porque si no, nos van a disparar mientras estamos luchando, ¿de acuerdo? Vale, vamos a tomarnos esto. Por cierto, aquí está el último decapitado. Está bajo el agua, son dos juntos. Lo que pasa es que matando a uno se muere el otro, ¿de acuerdo? Pero... Vale, este tío está mirando para allá. Vamos a matarlo por si acaso primero a este. La mataremos, haremos una misión que es matarla, ¿vale? De hecho es un logro del juego, que yo ya lo tengo, pero... Para la gente que lo vea, si quieres hacer el logro, que vea cómo es. Vale, y este también. Vale. Tenemos aquí a nuestro amigo Buffalo Bill, ¿vale? Tiene solo una barra de vida y le podemos saltar encima, pero no lo matamos, ¿de acuerdo? Nos bufamos. Con el confeti también. Vale, y no le salto, no sé muy bien por qué, la verdad. Vale, el combate empieza muy mal. No sé muy bien por qué no he podido saltarle encima, si no me estaba viendo, pero bueno. Vale, aquí como el otro, hay que seguirlo, ¿vale? Para que no se embista. Me ha dado. Estoy troleando, me va a matar. Bueno, se puede, se puede. De hecho, este no sé si le afectan los petardos, pero tampoco tengo emblemas. O sea que... Buah. Vale, le va bajando ya. ¡Ah, me ha matado! Bueno, revivimos. ¡Ah, ostras! Dale, dale. Vale. Ahí estamos. Buenísima. Ha empezado muy mal el combate porque se le puede quitar media barra de vida, ¿de acuerdo? Se supone que si él no te está viendo y tú le saltas encima, te sale lo del punto rojo y... Y puedes quitarle media barra de vida, pero... Por razones que desconozco, no me ha salido el punto rojo. O sea que no he podido saltarle. Pensaba que se reiniciaba si morías. Eso tiene una mecánica al juego, ¿vale? Ver los circulitos abajo a la izquierda, que es cuando mueres, puedes revivir una vez, ¿vale? De ahí el título del juego, que es Shadow Die Twice. ¿No? Muerte de dos veces. Y en los jefes, si por ejemplo te mata un jefe en una fase y tú consigues matar esa fase, se te recarga y puede volver a morir en la siguiente fase. Te dan como una oportunidad extra en cada fase, ¿de acuerdo? Vale. Zona jodidilla, ¿vale? Esta sí. Ahí ya vais viendo un cabrón de esto de la pelota que os he dicho, que van tirando pelotazos eléctricos. Por los tejados hay gente. Esto está para ir, ¿vale?
Vamos a intentar ir en invisible. A ver si podemos ir avanzando poco a poco sin que nos vean. Si salta aquí me verá alguien. Tiene pinta de que sí, pero... Uf. Vale, buena. Ese tío también me interesa matarlo. Vale, nos agachamos. Con suerte no me verá nadie. Vale, bien. Mira, se me ha quitado el bufo. No, no le he dado. Qué putada. Vale, primero poder arquero, ¿vale? Por favor, llega. Dale un golpe, muchacho. Oh, de verdad me mata. Bueno. Ellos nos esperan que revivas y lo matamos por la espalda, ¿de acuerdo? Pues aquí voy a cruzar yo de alguna forma hasta allí. Creo que no era desde aquí, sinceramente. Creo que desde más arriba. He visto algo para engancharse aquí. Ahí enfrente, uff. No, no llegaba. Y como veis, agua y electricidad, pues... ¿Habéis visto lo que me han quitado, no? Entonces eso. Evitad siempre los perros en el agua. Vale. Nah, esto es un objeto de mierda. Vale, aquí ya hemos limpiado. Vamos a intentar ir por arriba siempre que podamos, por los tejados, ¿vale? Para tener ventaja. Ok. Voy a meterme una cosa de estas para hacerme invisible. Vale. ¿Qué tenemos por aquí abajo? Ahí me da bastante igual ir. No, no me da igual porque se avanza por ahí, quiero recordar. ¿O es por allí al fondo? No, es por allí al fondo por donde se avanza. Vale. El tema es que tengo que bajar por ahí, sí o sí, diría yo. Sí, tengo que meterme por ahí y avanzar por ese árbol. Vale. Mierda, caigo justo cuando está viniendo alguien. Este tío no se va, sí. Que se entretengan entre ellos. Hostias. Creo que me estoy dejando algo, pero bueno.
Vale, aquí cosas de estas. A ver qué hacen. Solo por curiosidad. El tío salta. Salta y se suicida. ¿Qué? Vale, perfecto. Soy de mucha ayuda. Amigo. Vale. Estos lagartos dejó veneno. Vale, es cierto. Y por aquí encontramos. Uy, me está viendo alguien, pero no sé de dónde. Ay, aquí había una hoguera. Vale. Vamos a desbloquearla. Hola, es verdad que había un vendedor también, es cierto. ¿Sabéis algo sobre las escamas de carpa? Las valiosísimas escamas de carpa del tesoro divino. Traedmelas y recompensaré. Vale. Vamos a descansar. ¿Desde aquí puedo volver? Parece que sí. Vale. Vamos a viajar de acuerdo a la Hacienda Girata al principio del todo. Y vamos a hablar con el vendedor de la tinaja como este que había allí. Que creo que es el mismo, pero 3 años después. O sea, es el mismo tío, pero en el presente. Vale, ¿hacia dónde estaba el mercader? No me acuerdo muy bien. Bueno, supongo que es hacia aquí, porque no hay más. Matamos al tío este. Al perro, para que no nos molesten. Pues desde aquí podemos bucear ahora. Pero creo que no había nada. Recordad que aquí llegamos casi al principio del juego, ¿de acuerdo? Estaba por aquí, ¿verdad? El tío de la tinaja. Ah, ahí está. Vale. Creo que tenemos que gastar X escamas, ¿vale? Para que nos hable de la misión, si no recuerdo mal. Una carpa gigante. Ah, pues no, vale. Una carpa gigante que crezca sin parar y viva una vida de lo más longeva. Una carpa que nunca envejezca. Vale, si no te habla hasta que te gastas X escamas. Vale, vamos a comprar la parte derecha de la máscara, ¿de acuerdo? Y ya volvemos a hablar con él. Tenéis la doma de Reino Divino. Y habéis sido tan amable. Bien, tengo esto para vos. Cebo valioso. Es un cebo muy preciado. Es más valioso aún si tiene pelo. El noble de la caldera de Hidata está obsesionado con convertirse en amo. Aquel que reciba las escamas de la carpa se acerca más a la propia carpa. Os entrego mi tesoro secreto. Llevádsela a la gran carpa del Reino Divino, así podré convertirme al fin en carpa y otorgaros mi tesoro secreto. ¿Vale? Vale. Usamos el ídolo. Y da igual a donde vayamos porque tenemos que volver a... ¿Has reiniciado el PC? Bueno, ¿se te ha actualizado algo o qué pasa? Pues se te ha quedado pillado.
Bien, bien. Hay que mantenerlo todo al día. Que si no, luego te hackean los bitcoins. Vale, viajamos. Palacio del Manantial. Noble de la Caldera. Espero poder volver desde esta hoguera para atrás. Porque tenemos que avanzar. Ha sido como un camino un poco secreto. Sí, vale, sí que te dejan. Bueno, lagartos estos, pues pasando. Vale. El camino, como siempre, vale, tendría que ser por aquí. Pero no va a ser por aquí, ¿vale? Porque le damos. No sé ahora. Pero oís cosas raras, ¿no? Dentro ya. Oís como hay. Como bichos ahí hambrientos. O. No sé si masticando o cómo llamar eso. ¿Se oyen? Vale. Estos tíos parece que no se mueven mucho, la verdad. Pero tampoco parece que podamos saltarles ni nada, o sea que vamos a ir a un poquito a saco. Joder, ¿cómo me han dado? No quiero morir aquí. Poco pesadito el arco. Oh. Vale. No nos queda mucho de la zona ya, ¿de acuerdo? Vale. Vale, esta zona es importante que os pongáis el gachi, nada así. Y paséis de largo. Básicamente porque tenemos que tocar la hoguera que está allí, ¿vale? Entonces yo recomiendo venir por aquí por un lado, agachaditos, tranquilamente. Y luego si queréis volver desde atrás y limpiar la zona, perfecto. Pero primero desbloquear la hoguera, ¿vale? Bueno, la estatua. Y descansamos. Vale, este sí que es miniboss, ¿vale? Este sí que es miniboss, el tío este. Intentad ir cuerpo a cuerpo y matarlo. Veis que es muy fácil. Este es el cabrón que te tira la bola electrificada. Si intentas saltarte toda esta zona que hemos hecho dando la vuelta. E ir por el agua directo. Este tío te tira la pelota electrificada y te mata de una, ¿vale? O sea, está solo aquí simplemente para joderte y que no puedas atajar, por decirlo así. Vale, cosas que podemos hacer aquí. Tenemos que ir es por aquí, ¿vale? Por donde está aquí la anciana. Esta es la hermana de la otra anciana que hemos visto antes. Y esta nos pedirá que abramos las puertas del palacio, ¿vale? Por casualidad no iréis al palacio. Entonces deberéis tomar el camino trasero. Hoy en día está inundado, pero hay una gran cueva que conduce hasta allí. Ahora tenemos que ir con la carpa, ¿vale? Tendremos que hacer una cosita con la carpa para que no nos vea y nos mate. ¿Por qué me ayudáis? Las puertas del palacio llevan mucho tiempo cerradas. Tengo que ocuparme de una tarea importante, pero me resulta imposible con este cuerpo tan frágil. ¿Podrías abrir las puertas del palacio? ¿De acuerdo? Aquí hay dos cosas. Está el camino que tenemos que coger, que es el de la carpa, ¿de acuerdo? Ahora bucearemos.
Ah, aparecerá la carpa por aquí, creo recordar. ¿O no? Hay un decapitado, ¿vale? Jodido, un decapitado jodido, que creo que está por aquí. Y la zona de la carpa diría que es por este lado. Pero me suena casi a un script de como que aparecía la carpa de repente. Bueno, la carpa es por ese lado, ¿de acuerdo? Así que vamos a bufarnos y vamos a intentar matar al decapitado, ¿de acuerdo? Puede que muera y fácil además, porque como ya digo, este es el último y son dos, ¿de acuerdo? Matando a uno se mueren los dos, pero es complicado porque uno te va tirando terror. No, mira, no quería beber de la calabaza, me la quería equipar. Vale, esto, esto. Y en principio ya está. Vamos a meternos confeti. Y vamos para allá. ¿He bufado la espada? No, no he bufado la espada. Me he metido antes de que se me pusiera el bufo. No sé si me la han consumido o no. No, vale. Menos mal. Vale, me lo tiro. Ahora sí. Vamos para allá. Vale. Hay dos, ¿vale? Wow, habéis visto que me ha metido terror de repente. Por eso es jodido. ¿De acuerdo? Me muero. Vamos allá. Vale, cuando haga esto, como siempre, acordad de no atacar. No, no. Hostia, le he dado. Buah, le he dado 20 veces a la calabaza del terror. Sin querer, le he dado más de una vez. La ha gastado 4 o 5 veces seguidas, así que. Vale, ya le queda poquito. No. Vale, ya está. Si cuando se mueve este, se mueve el otro, ¿de acuerdo? Y este es el que te da el Yasadiku. Sacrifica brevemente la vitalidad y la postura máxima para aumentar el ataque. Esto es lo que hace también los ojos rojos y los bultos rojos que encontramos. Hace lo mismo que los objetos esos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos el cementerio de carpas. Escama. Aquí no me acuerdo qué había. Son opcionales, todos estos bosses son opcionales. O sea que realmente cuenta de oración, vale. Por cierto, tengo que mejorarme la vitalidad y la esta, que son cada cuatro. Ahora iremos. Vale, mira, aquí hay otro objeto. Ahí. Lo que me ha extrañado es que no me hayan contado la historia, porque siempre te suelen. Supongo que no lo he leído abajo del todo, estaría la historia. Siempre te suelen contar algo sobre los decapitados, porque se supone que eran héroes antes, que se han vuelto corruptos. Vale. ¿Puedo volver? Creo que no, creo que una vez bajas del agua no puedes volver. Así que vamos al tema de. Lo que voy a hacer es volverme invisible si puedo. Aquí, a ver. Vamos para abajo. Vale, y la carpa creo que da. A ver. Creo que da este camino.
Fragmento de mierda de... Vale, ¿veis la carpa? Lo que hay que hacer es ir subiendo y vendiéndose por aquí por las casas, ¿de acuerdo? Para que la carpa no te vea. Vale, que me va a ver. Mierda, ya me ha visto. No sé si ha aguantado un golpe de la carpa. Creo que sí. Pero bueno, ya hemos llegado, de acuerdo. Ya no pasa nada. Escuchéis la carpa ahí reventándose contra la... Vale, pues ya nos estamos acercando... A la última hoguera, como quien dice. Después habrá que volver, ¿vale? Al tema del castillo y demás. De hecho, el juego acaba donde empieza. Vale, descansamos aquí. Y al entrar vemos que están estos cabrones como alimentándose, absorbiendo o comiendo. No sé qué están haciendo exactamente, pero... Y abrimos la puerta, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos ha pedido la anciana. Ya, sin matar a nadie, no os preocupéis. Vamos a volver a descansar en la hoguera, ¿vale? Y veréis lo que pasa. Buenos días, Gundam, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la mañana? Y cuando entramos... Veis que están todos muertos. Y es la anciana que ha entrado y los ha reventado a todos. Los ha apuñalado a todos. ¿De acuerdo? Podemos hablar con ella. ¡Monstruos! ¿Cómo os atrevéis a engañarlo? ¿Cómo? ¿Un noble de la eternidad? ¡Mentiras! ¡Devolvédmelo! ¡Devolvédmelo a mi padre! Bueno, ya ha cumplido la venganza. Le hemos ayudado a matarlos. Y vale, si no recuerdo mal, creo que aquí estaban las últimas calabazas, las últimas semillas, perdón. Las últimas semillas de calabaza. Con esto ya tendremos las 10, no hay más, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos abrir ya también, si queremos. Y el camino ya es subir por allí, ¿vale? Vamos a descansar un momento, vamos a mejorarnos la vitalidad y vamos a... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Qué raro. Ha sonado como de esto de combate. ¿Dónde estaba la hoguera? Aquí. Mejoramos atributos físicos. No vamos a llegar al tope, ¿de acuerdo? Porque tampoco voy a hacer todos los minibosses. Hemos llegado a 18, el tope es 20, ¿vale? Creo que hay un logro también de llegar al tope de vitalidad. Una cuenta creo que ya la perdimos porque... Se me cayó por el barranco el ninja este de la hacienda Hidata. Y creo que si se te caen por el barranco no te dan la cuenta. Vale, mejoramos el poder de ataque. Con el de la monja. Y vamos a viajar lo que no sé a dónde. No sé dónde va esta Denma. Vamos a probar aquí. Vamos a ver dónde está. Ese tío debería vendiendo ya confeti y todo. Sin más, sí. Ya me vende todo, vale. También podemos mirar en la caja esta que nunca mido a ver si hay algo. Aquí no, donde estaba el inmortal. Este, aquí. Mira, pues sí que hay objetos. Golpe mortal a Edio. No me interesa. Es una habilidad, ¿de acuerdo? Sin más. Vale, vamos a ver si está Emma.
Si no, me iría a la habitación de... Sí, está aquí, vale. Una flor de simple flor. Vale, aquí no hemos hablado desde que lo pillamos. Entregamos la semilla. Y ya hemos aumentado al máximo la calabaza, ¿vale? ¿No lo dicen? No. Este tío creo que no nos queda ninguna prótesis. Ah, no, nos queda el escudo, el abanico de hierro, ¿de acuerdo? Que está bastante chulo, la verdad. Ya es el final, nos queda... Ah, tenemos que enfrentarnos a un dragón, ¿vale? Para conseguir sus lágrimas. Y después de eso, podría ir directo al final, sí. Haremos un par de cositas, pero ya es el final. Vale, vamos a viajar. Palacio del Manantial. Terreno del... Creo que es esto. Vale. No me acuerdo muy bien. Vale, pues aquí seguro que no. Pero tenemos que llegar a donde está el padre de las dos ancianas estas. Vale. Y creo que se llegaba por aquí. O sea, el camino es por aquí arriba. En plan, vas saltando y vas ahí recto. Pero vamos a acabar primero la misión de la carpa. Tenemos que matar a la carpa, envenenarla con el cebo que nos ha dado el tío ese de la tinaja. ¿De acuerdo? Si no recuerdo mal, es por aquí. Es que no sé si es por aquí o no. Ahí está la hoguera. No me acuerdo por dónde era. Vamos a ver si esto me muestran algo. Ah, mira, vale, aquí está. Perfecto. Perfecto. Vale, hay un tío que me va a ver. Joder, han puesto un arquero ahí, ¿en serio? Vale, vamos a meternos un gachín de estado de invisibilidad, aunque me va a ver igual seguramente, pero bueno. Sí, me ha acabado viendo. Vale, se muere. Vale, está ahí abajo, ya lo estoy viendo. Soy gilipollas, porque creo que no puedo llegar ya. No me jodas. Dime que hay algo para subir, por favor. No me lo creo. Lo que acabo de hacer. Ah, de verdad. Ay, ¿por aquí puedo subir? No. Pues nada, me toca usar el ídolo. Ay, Dios mío, otra vez los putos bots. Pues nada, vamos a volver a hacer el camino. Me he caído justo al final. Jorge, si estás por ahí, puedes banear al bot. O Gundam. O comprarme follows si queréis. Os metéis en bigfollows.com y me compráis ahí unos viewers de puta madre. Vamos a repetir la esta. De acuerdo. Vale, ya por aquí. Por aquí. Y por la rama. Vale.
Vale, a ver dónde tengo que caer para no... Aquí. Y aquí. Vale, tocamos la hoguera. Porque nos vamos a tener que transportar aquí para acabar la misión, ¿vale? Hablamos con este hombre que es el padre de las dos ancianas que hemos visto antes. El pez noble. Amo lo llamo. Lo alimento. Hay que tocar la campana. Así que tocamos la campana. Y vendrá la carpa. Ah, tenemos que seleccionar cebo valioso, ¿vale? Porque durante el juego, seguramente, si habéis buceado y demás y habéis explorado un poquito, habéis encontrado cebos valiosos. Pero tenemos que usar el cebo que nos ha dado él. Cebo del noble de la caldera, ¿vale? Le damos el cebo. Y la carpa se va. ¿De acuerdo? Ahora viajamos. Tenemos que ir al valle sumergido. Ir a donde el mono, ¿vale? Donde luchamos contra el simio guardián. Porque las aguas del palacio del manantial están conectadas con el palacio, con el, bueno, lo que protegía el simio. Y aquí encontraremos la carpa muerta, ¿de acuerdo? Cogemos el gran bigote blanco. Un gran bigote blanco valiosísimo de la gran carpa de Colodes. Aunque es inmortal por naturaleza, se le pueden arrancar los bigotes si la matan. El sonido que hace el bigote cuando lo arrancan es música para los oídos de ciertas personas, sin duda. Para unos sería un alivio por haber completado su misión. Para otros, una alegría por haber cumplido su deseo. Y mirad, ¿veis? La carpa ahí, con los dientes. Uf, qué mal rollo. Así que nada, para completar la misión tenéis que venir aquí, ¿de acuerdo? A donde luchasteis contra el simio guardián. Y cuando cogéis el bigote se completa el logro. Volvemos. Volvemos, zona de alimentación. Y vamos a acabar la misión de... Bueno, vamos a ver cómo acaba la historia de las dos viejecitas y su padre, ¿de acuerdo? Hablamos con él, ahora que tenemos el bigote. Maestro, maestro, ¿dónde estáis? Entregamos el gran bigote blanco. El maestro ha muerto. Al fin, mi deber ha terminado. Estoy agradecido. Nos da una hierba divina. Y ahora vamos a descansar, ¿vale? Descansamos. Y... Vemos que ha muerto el hombre. Ya puede descansar y a la hermana. Lo habéis pasado mal, padre. Puede que no sea para siempre, pero mi hermana y yo estaremos siempre con vos. Así que descansad. ¿Y qué objeto nos da? Ah, podemos absorberlo, vale. Ah, nos da dos escamas. Y ahora vamos a ir a la hacienda Hidata y ver qué ha pasado con el mercader, ¿no? Que quería convertirse en una gran carpa. Vamos a ver qué ha pasado con él, ¿de acuerdo? Y aquí está la gran carpa. Vamos a coger primero el objeto que es lapislázuli. Preciosa la lazulita azul que se usa para las mejoras de mayor nivel de las herramientas de prótesis. La lazulita del manantial es símbolo de eternidad. Todo lo forjado con ella será irrompible e inoxidable, por bendición del dragón divino. Sus herramientas trascienden lo humano, su nombre, tesoro del dragón divino. Vale, el lapislázuli. En este juego es, llega a ser, por ejemplo, el equivalente, podría decirse, de las baldosas en el Dark Souls, ¿de acuerdo? Es lo que necesitamos para subir al último nivel. Las herramientas. Si os queréis hacer todos los logros y tenéis que mejorar, bueno, uno de ellos es mejorar todas las herramientas al tope, necesitáis este material, ¿de acuerdo? Él creo que también te vende ahora demasiado pequeña, dame más escamas. Creo que él pasa a vender también la lapislázuli, ¿vale? Te vende... Dos cachos.
Y te pasa también a vender el trozo izquierdo de la máscara. La máscara lo que haces cuando la completas, ¿vale? Es que te suma un punto de daño. Es como un recuerdo, ¿de acuerdo? Es como un recuerdo de jefe. Pues la máscara es lo mismo, te sube un punto. Yo os recomiendo que prioricéis el lapislázuli, ¿vale? Si el tema de, bueno, si os queréis completar el juego al 100% y demás. Porque ya un punto más de daño, un punto menos, da bastante igual. El otro de allí también vendía dos, si os acordáis, ¿vale? El otro vendedor de la tinaja de allí vendía otros dos, creo recordar, o uno. Y luego, un jefe optativo al final del todo, un jefe que podéis elegir hacerlo o no, también da. Vale. Podemos ir al ídolo del templo. Vale, ya volvamos por el camino que nos toca, ¿de acuerdo? Ya hemos visto el final de la misión, el final de la historia del padre de las dos mujeres. Nos queda avanzar, ¿vale? Nos queda enfrentarnos al jefe final del Palacio del Manantial, que es el dragón, ¿de acuerdo? Vale. Pues por aquí salimos por donde antes. Pero esta vez vamos recto, ¿vale? Es por aquí arriba. Vale, aquí que veis que están cayendo rayos y demás. Os aconsejo que hagáis speedrun hasta. Porque hay enemigos también. Pero pasar de ellos y tocar la hoguera, ¿vale? Ya es la última hoguera, por decirlo así. ¿Ves que por ahí atrás me ha salido como que me están viendo? Si os metéis un gachín parece que no os ven. No hay nada relevante aquí, ¿vale? De objetos y demás, no hay nada. Así que tocáis la hoguera, que podría decirse que es la más lejana que vais a tocar, la última de todas. Y nos metemos aquí, ¿vale? Y rezamos. Vale. Este jefe es un jefe un poco puzzle, ¿vale? Por decirlo así. O sea, no os asustéis cuando veáis el dragón. Porque. De hecho, no tenemos que matarlo. Simplemente venimos a por sus lágrimas, ¿de acuerdo? El reino olvidado. Y de ahí aparece una especie de monstruo, de acuerdo, un poco raro, con una flauta. Vale, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Es cambiarnos en ninjutsu. El del titiritero lo quitamos poder de la concesión, ¿vale? Este lo que hace es que cuando hagamos un ataque. Digamos que el ataque como que se alarga, como que sale una onda expansiva y es como si la katana se alargase y pega a todo lo que hay a su alrededor. Va a tocar la del Titanic, ¿no? Pero la del Titanic y la de YouTube, el Titanic mal, ahí. Es muy importante, bueno, no es que sea importante, porque pero te ahorra mucho al principio del combate este ninjutsu, ¿vale? Acordaos de cambiarlo, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos que esperar un poquito. ¿Sabéis que van a empezar a salir dragones de estos? Tenemos que esperar a que crezca un árbol. Esos te envenenan, ¿de acuerdo? No sé si tengo que matar a alguno para que aparezca. A lo mejor tengo que matar a alguien. Vale, de acuerdo. Aparece un árbol.
Bueno, vaya ramas. Os subís y le saltáis a alguno en la cabeza. Y hacéis el ninjutsu, ¿vale? ¿Y veis lo que pasa? Limpiáis toda la zona, ¿de acuerdo? Volvemos a esperar a que vayan creciendo y vayan apareciendo. Que se vayan reuniendo. Aquí arriba no tenemos problema, ¿vale? No os preocupéis. Vale, me he caído porque ha desaparecido el árbol, pero he tardado mucho. Ahora cuando vuelva a aparecer otro árbol aquí, ¿vale? Saltamos, por ejemplo, en este. Y otra vez. Ya está todo limpio, ¿vale? Segunda fase. Ahora es cuando aparece el dragón de verdad, ¿de acuerdo? Ahí está. El dragón divino. El famoso dragón divino que hemos escuchado todo este juego. Está aquí, ¿vale? Vale, ah, esto lo hace siempre, ¿de acuerdo? Nos tira para atrás. Tenemos que ir esquivando, ¿de acuerdo? Y ir al árbol que se ilumina, ¿de acuerdo? Él nos irá atacando. Vale, aquí saltamos. Y le damos, ¿vale? Y así. Así, ah, ese es del medio, ¿vale? Esperad a que os ataque. No tenéis prisa, ¿vale? Tranquilamente. Volvemos. Ves que le va subiendo la resistencia, ¿vale? Cuando salga de que no podéis esquivar, hay que saltarlo, ¿vale? Mierda. Me ha dado. Eso puede pasar a veces, ¿vale? No pasa nada. Lo que pasa es que me ha matado porque me he electrocutado no sé con qué, la verdad. Pues siempre esperad a que acabe de atacar, no hagáis como yo, la del cebado, ¿de acuerdo? Oh, me ha dado. No, ha metido para atrás. Joder, se está poniendo pesadito. Uf, que me estaba curando, compañero, por favor. Vale. Ahora sí. Y ahora subimos la resistencia al tope, ¿vale? Nos vuelve a tirar para atrás. Y ha empezado a atacar bastante, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que estar todo el rato esquivando, ¿vale? Aquí ya es esquivar, ¿vale? Si movéis todo el rato no, no debería haber problema, ¿vale? Oh. Ah, volverán a salir los estos, ¿vale?
Vale, y ahí ya conseguimos las lágrimas de dragón. Último objeto de la historia ya que necesitamos, ¿de acuerdo? Ya habéis visto que el combate no es muy difícil, ¿de acuerdo? Es simplemente saber lo que hay que hacer. Recuerdo de dragón divino, el dragón divino, deidad ancestral del siempre flor. Lágrima de dragón divino. El don de lágrimas refinado solo puede otorgarlo la espada mortal. El cuerpo del dragón divino es eterno y sus lágrimas derramadas mantendrán su forma y humedad para siempre. Si alguien del acervo del dragón consume las lágrimas del dragón, abandonará la inmortalidad. Volvemos a la habitación, ¿de acuerdo? Vemos a Emma con Isshin que ha muerto, ¿de acuerdo? Pero ha muerto por enfermedad, no la han asesinado ni nada. Lord Isshin, ¿qué ha ocurrido? Ha sucumbido a su enfermedad y ha fallecido. Entiendo. Seguro que lo habéis sentido. Las fuerzas centrales han aprovechado la oportunidad para atacar el castillo. Ikudo, llave del pasadizo secreto. Se ha ido a donde empezamos el juego, ¿de acuerdo? La llave del pasadizo secreto que conduce al exterior del castillo Ashina. El pasadizo se encuentra al final del foso del embalse de Ashina, cerca de la torre lunar. Kudo ha escapado del castillo por ahí y el lobo espera poder reunirse con él. Con esta llave. Sí. あなたを待っているはず。分かった。一心様の命にて、夜鷹の衆が目印の狼煙を屋根上に置いています。夜鷹の狼煙をたどり、九郎様を追ってください。Como veis, otra vez más, todas las hogueras del castillo se han vuelto a bloquear. Así que tendremos que desbloquearlas otra vez, ¿de acuerdo? Ahora podemos ir, como nos ha dicho, con las señales de humo nos indican dónde está Kudo, para volver al principio del juego, ¿de acuerdo? Pero antes haremos un par de cositas. Podemos salir por aquí, ¿vale? Hay que seguir las hogueras, ¿vale? Las hogueras estas de humo morado. Primera cosita. Por aquí. Aquí si os acordáis estaba Lord Isshin en la torre. Hay una especie de mini jefe. Que está chulo. Y por eso lo quiero hacer, ¿vale? Creo que se entraba por aquí, si no recuerdo mal. A lo mejor tengo que bajar más, no lo sé. Pues no de aquí. Y me estoy rayando yo. Puedo entrar por arriba. Juraría que de aquí donde está el miniboss, pero bueno. Si no, no pasa nada. Vamos a intentar desbloquear alguna hoguera. Si puedo subir, por favor. Vale. Podemos ir primero a... Como veis, a todo en más alto, ¿vale? Es un shinobi, ¿verdad? Nos está hablando un tío por ahí, cada vez vemos quién es. Vamos a descansar. Esta es la del central, ¿vale? Aquí haremos algo, ¿vale? Ya, pero ya simplemente para desbloquearla. Vamos a ver si podemos volver para arriba. Vamos a ir también a la primera hoguera, vamos a intentar desbloquearlas todas y ya vemos lo que hacemos. Vale. Seguimos por aquí, ¿vale? Hay que seguir el humo.
Oh, mandado, vale, por aquí bajamos. Pues aquí podemos intentar desbloquear alguna hoguerita más. O no, por aquí no había nada, no me acuerdo. ¿Qué es lo que había por aquí? Pues nos tiramos al foso, ¿de acuerdo? Uf. Oh, me he caído. Mira, aquí podemos desbloquear. Aquí hay un mini jefe. ¿Los has matado a todos? Sí. Vale, creo que él te llamaba visto. Así que es una putada bastante grande. Porque este tío es bastante jodido. Vamos a ver si podemos matar a este rápido. Ah, no, que este era el jefe, vale. El que me había visto era el minion. Vale, aquí hay una cosa que se puede... A lo mejor con suerte... Se cae el tío este de la espada. A veces pasa, ¿eh? A veces viene y se cae. Lo suyo es pillar por la espalda a uno de los dos. O a uno para quitarle vida o al otro para... ¿Y ese qué hace ahí? Está bug. A ver si vienen. Entra, entra. Si se cae de la lanza estamos jodidos porque quedó la cuenta. Ahí, ahí, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto. Vale, a ver cómo salimos de aquí ahora, vale. Nos enfrentamos ahora al jefe. ¡Buah! ¡Ha matado! Hostia, no había dado cuenta de la vida. ¡Qué putada! ¡Ah, mierda! No he hecho el Nikidi. Vale, ahora sí. ¡Ah, mierda! Y me quemo encima. ¡No! ¡Ah, me he quemado! ¡Qué mal! Bueno, ha sido una mierda de combate, pero ahora lo haremos bien. Vale, y como ya veis, controlando a la gente que hay por aquí, cae fácil.
Y os acordáis, esto es el principio del todo del juego, ¿de acuerdo? Por aquí está el puente para ir. Luchamos contra Genichiro. O sea, tenemos que ir. El juego acaba donde luchamos contra Genichiro por primera vez, donde nos corta el brazo. Ahí acaba el juego, ¿de acuerdo? ¿No? Ay, me he caído. Vale. Vale, ahí vemos que hay objetos. Vamos a desbloquear la hoguera, ¿de acuerdo? Monedero pesado, hierro. Esfera Amiibo. Vale, tocamos el ídolo, ¿vale? Vamos al ídolo, al templo desolado. Y veis que ha desaparecido el escultor, ¿de acuerdo? Que tenemos que mejorar nosotros mismos las herramientas y demás, ¿vale? Podemos preguntarle, creo que me cae que te decía algo de que se había marchado y demás, a ver. Así que por fin ha comenzado. Ishin Ashina ya no está y las fuerzas centrales han iniciado una invasión tremenda. Los Ashina están acabados a estas alturas. Ya hablamos. Estáis buscando al escultor, se ha ido. Se marchó murmurando algo sobre las llamas. Creo que se dirigía hacia el campo de batalla. ¿Pero a dónde o por qué? No de mi incumbencia. Hasta la próxima, amigo. Vale. Pues básicamente se ha convertido en un Ashura, ¿vale? Es posiblemente el jefe más difícil del juego. Tiene mucha vida, 3 barras de vida. Te mata casi de una hostia. Pero aquí voy a intentar. Hay un glitch que se puede matar. Se puede buguear y que se caiga al vacío. Y creo que lo voy a intentar. ¿De acuerdo? Para que lo veáis. Más ilusión. Si no sale, pues intentaré matarlo. Si no, me iré a jefe final directamente. Yo ya lo he sufrido 2 veces. Esta es la tercera vez que me pasa el juego. O sea que. Vale, ¿qué más podemos hacer antes de ir a ese tío? Desde aquí. No sé si podemos bajar. Es que me suena que donde la torre había un. Donde estaba el Origin antes, aquí en las torres, había un mini jefe. Y podríamos conseguir otra cuenta que es la que nos hace falta para subir un nivel más. La verdad. Claro, ahí está la hoguera, porque nosotros. Bajamos. O sea que sí o sí tenemos que salir por la ventana. Vamos a ver si podemos subir. Vale, esta la podemos desbloquear también. Podemos venir por aquí. Claro, eso es. Mira, objetillos, monedero ligero, aunque bueno, a estas alturas ya.
poca cosa vais a encontrar que os interese. ¿Por dónde entrábamos? Es que no me acuerdo por dónde entrábamos. ¿Dónde estaba la ventana? Vemos un tibio muerto aquí, como diciendo, oye, que ya... Uf. Ahí así dejan de buscarnos. Vale, no sé para dónde estoy yendo realmente. Pero bueno. A ver qué más hay por aquí, a ver. Esos están ya que ni luchan, están ya rendidos. Pues desbloqueamos esta también, ya que estamos. Aquí en la tumba no me acuerdo si había que hacer algo. Diría que no. Uy, oh, ¿y este de dónde ha salido? Puñado de cenizas. Ay, qué pesaditos sois. Vale. Vale, ahí hay una cometa que ya lo usaremos. La cometa se usa para llegar a donde está el Hultor transformado, ¿vale? ¡No! Pero enganchate, cabrón. ¿Hay aquí lagartos venenosos? ¿Dónde he caído? No sé dónde leches he caído. ¿Veis ahí los combates? Está bastante chulo esta parte, ¿eh? No, joder, me he vuelto a caer. Estoy hoy malito, ¿eh? Con los saltos. ¿Te coges o qué, amigo? Pues no. Vale, pues la de manualmente. Veis que también hay bastantes objetos ahora, pero... Vale. ¿Esto qué quería hacer? Ahora. Desbloqueamos esto también, ¿vale?
Maestro del sigilo rompiendo. Vale, tío, de esto no me acuerdo cuántos había, así que vamos a ponernos los de invisibilidad. Bueno, ahí veis que están luchando, pues. La vieja confiable de pasar de largo, ¿vale? Grajea. Pues si no recuerdo mal. Bueno, vamos a tocar lo que da de arriba antes. Por si me matan. No sé qué hacía este tío por aquí, pero bueno. Vamos a ver si es cierto que ahí había un tío y no me lo he inventado yo y me lo he imaginado. Rompiendo esta pared de aquí. Vale, la llevo. Sí, aquí dentro, ahí está. Está otra vez el tío este, ¿os acordáis que metía dos katanazos súper rápidos? Que tenías que bloquear cuando le brillaba la katana. Pues es el mismo tío, pero con los ojos rojos. Lord Isshin, me llevo esto. Protegedme, por favor. El clan Isshin es el árbitro y eso de esta batalla. Y como tiene los ojos rojos, el fuego les afecta, ¿vale? Nadie se le puede pillar de espaldas. ¿Veis? Esto es puro reflejo. Cuando le brilla. ¡Guau, qué cabrón! Este tío va a estar complicado. Vale, perfecto. No me da tiempo a levantarme, pues nada. Vale, vamos allá. Ay, me he equivocado. Vale, el fuego les jode, ¿vale? Nada, no puedo, no puedo. Nada, guau, guau, guau. Lo que me quita. Creo que así me mata igualmente, pero... Vale, primera vida. ¡Uah! Cabrón, a ver que se aparte un poco, que si no me mata conforme me reíba. Me parece ataque de nuevo. Oh. Vale. No, me ha vuelto a matar, joder. Qué rabia. Puedo atacar yo. Uf, está complicado este, con los ojos rojos. Está chulo, está chulo.
Vale, perfecto. Sencillita, así. Vale, pues nos da una cuenta. Y con esta ya tenemos otras cuatro para mejorar la esta, la vitalidad y la postura, ¿vale? Y nos hemos quedado 19. El tope es 20, ¿vale? Pero bueno, no voy a ir a completarlo ni nada. Vale, tema del escultor, ¿vale? Cómo ir a la zona del escultor y enfrentarte a él transformado, ¿vale? Yo lo voy a intentar glitchearlo, si no sale bien, si veo que es muy difícil de tal, lo intentaré luchar de forma normal. Y como seguramente me quede muy atascado porque es muy difícil, me iré al jefe final, ¿vale? Pero aquí da más ilusión intentar glitchearlo y que se caiga. Porque en su momento yo sufrí muchísimo y luego buscando guías y demás de cómo matarlo y cómo enfrentar a él y tal, se podía buguear de forma bastante, bueno, fácil, no sé, pero me da la impresión de que no es difícil matarlo así. Así que me hace ilusión intentarlo al menos. A ver si sale bien. Y lo podemos ver en streaming, vale. Tenemos que ir al castillo a la primera de todas, ¿vale? Y hay un tío que nos está hablando todo el rato. Hay un tío que nos está hablando todo el rato en plan de, eres un shinobi, no sé qué. Pues vamos a hablar con él, ¿vale? Aquí. Dice, tú. Eres un shinobi, ¿no? Sí. Están al borde de la derrota. Aceptar, lo haré, te lo agradezco. Sube por esa pared del barro para llegar al tejado. En él deberíais encontrar una cometa shinobi. Olvídate de mí. En los alrededores del castillo. ¿De acuerdo? Tenemos que ir hacia la cometa. Y hacer como lo que hicimos en el templo Senpo, ¿de acuerdo? De colgarnos por la cometa. Ahí vamos. Pues con esto caemos aquí. Y llegamos a los alrededores, ¿vale? No decía que había alguna hoguera, la verdad. Pero bueno, vamos a ir. Vamos a pasar bastante fuerte de todo, ¿vale? Esto hacerlo en speedrun, ¿vale? Lo que os interesa es llegar al final para poder enfrentaros a tocar la hoguera y poder enfrentaros al escultor, ¿vale? Acá hay otro miniboss que estáis viendo ahí, otro borracho, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, pasando. Si os quisierais enfrentar a este miniboss, lo mejor que podéis hacer es también pasar de largo y volver de detrás, ¿vale? Tocando la hoguera, que no me acuerdo si queda mucho. Otro dulce de Gachin. Vale, veis que está todo en llamas. Todo destrozado. Vale. Me suena que por aquí ya empezaba... Oh, mira, me he caído en serio. Bueno, al menos hemos entrado. Me suena que la hoguera estaba por algún lado de aquí. No, de verdad. Bueno, al menos me esquiva un misil, creo. Vale. Sí, mira, ahí está la hoguera, ¿vale? Descansamos. Aquí nos enfrentamos al primer ogro, si os acordáis, que estaba encadenado con los ojos rojos. Es esta zona. En vez del ogro está el cañón puesto. Nada, nosotros a nuestra marcha seguimos, ¿vale? Ay, mira, me he equivocado. Me he ido para lo contrario. Gajes del oficio, no pasa nada. Te desconcentras un momento y... Dulce de Gachin. Aquí no pueden darte Gachin para exactamente eso, porque... Los tíos estos están por aquí, enganchados. Nosotros a nuestro ritmo. Seguimos por aquí. Habrá un ogro que este no da cuenta de oración, ¿vale?
Este no lo matéis porque no da. No os podéis intentar matarlo. Porque no da ninguna recompensa, ¿vale? No lo encontraremos por aquí. Mira, ahí está, ¿vale? Ese ni caso. Pues ya venimos aquí. ¿Veis que hay como... como arañazos hechos? Descansamos aquí. Y una vez descansamos nos teletransportamos, ¿vale? Eso... ese demonio es el... es el escultor, ¿vale? Transformado en... en Oni este, ¿cómo se llama? En Asura, perdón. Vale, tenemos 7 puntos de habilidades. Vamos a subirnos ya una habilidad por el tema ya de acabar el juego y hacernos todos los puntos. ¿Qué podríamos subirnos interesante? Es que en verdad no hay nada interesante. Si os interesa el tema de farmear y demás, aquí tenéis... estos son... te mejoran los drops, ¿vale? Si os interesa por el tema de conseguir dinero para mejorar las herramientas y tal y haceros todas las cosas y comprar todo y demás. Esta os interesaría subirla. Esta está bastante bien. Esta lo que hace es que con el lanzallamas puedes hacer la espada de fuego. Entonces todos los enemigos que tengan ojos rojos y demás pues los jodís bastante, ¿de acuerdo? Es una rama bastante decente. Yo siempre recomiendo... las dos de abajo de la medicina, ¿vale? Porque hacen mucho. Se notan bastante la mejora de curación. Tanto de las grajeas como de la calabaza. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Yo me voy a mejorar los emblemas porque ya no llegamos a ninguna... no llegamos a nada. Ojo. Sí, sí, sí. De hecho, es que de aquí no sé si se va a ver... el tío tiene la cara del... o sea, tiene cara normal, por decirlo así, pero se ha transformado en demonio, ¿vale? Entonces... un momentito, porfa. Dame un momento. Vale, ya estoy. Vamos a mejorarnos el ataque, ¿vale? Con el este del dragón. Y dame un momentito que vaya al baño a miccionar y ya la vengo, ¿vale?
Vale, ya estoy por aquí, gente. Vale, pues vamos a intentar no enfrentarnos a él, lo vamos a intentar buguear, ¿vale? La bugueada es... Tenemos que atraerlo, ¿vale? Nosotros nos venimos por este lado. Y tenemos que seguir todo aquí recto, ¿vale? Pim, pam, pim, pim. Buah, creo que nos ha salido muy bien, ¿eh? No te voy a engañar. A ver, que venga, guau. Ya digo que lo intentaré un par de veces y veo que no, que ni de coña me sale lo que me enfrentaré normal. Buah, es que me tiene que seguir, pero tiene mucho ataque a distancia. Vale. Hostia, me he caído. Joder, yo también. Vale, si no vienes que lo hemos conseguido. Vale, parece que hemos hecho la primera parte, ¿vale? Queda buguearlo por ahí. A la segunda parte, que es la más difícil, subir aquí. Hay que saltar. Ah, pues mira, lo he hecho la primera. Pensaba que me costaría mucho más. Y aquí es subir, saltar y volver a subir. Nah, mierda. Ah, vale, perfecto. El tío está ahí en la esquina bugueado, ¿vale? Y ahora aquí tenemos que saltar allí y conseguir llegar. Nada, F. Bueno, a ver. Vale. Joder. Es que intenta apurar al máximo, pero... Ay. Vale, a ver. Buah, no me sale. Está saltando bien todas las veces y ahora... Vale. Vamos a ver. Uy, uy. Ha hecho el amago de saltar, pero no ha saltado. Vale. Vale. Por favor, que me salga. Ah. Tengo que darle mucho antes, pero... Casi. Vale, tenemos que subirnos ahí, ¿vale? Tenemos que subirnos a... al tejado. Ese era el glitch. Ah, no me creo que tan cerca y no lo vaya a conseguir. Ya he conseguido lo más difícil, o creía que era lo más difícil, que era buguear al bicho. De hecho, estos están también con el truco, ¿no? Están haciendo el truco. Ojo, se puede hacer sin saltar, por lo que parece. Mira, mira, vale, sí. Ah, pero no llega. Tengo que saltar como... Uf. Pero el tío lo hace sin carrerilla, lo hace desde aquí. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho desde aquí, sin carrerilla el cabrón. A ver.
Esto está haciendo un poco fracaso absoluto, ¿eh? No, no os voy a engañar. Vale. Uah, no llego, joder. A ver cómo salta el tío. Salta como desde la punta. Salta desde la esquinita. Uah, pero ves, a mí no se me... Uah. No sé si no salto lo suficientemente rápido o qué. Va, quiero conseguirlo, que es un buen clip para... Vale, esta parte más o menos ya está. Nah, no llegó. No sé cómo salta esa parte del tío ese. Y el caso es que el tío... Ah, vale, mira, desde ahí se puede, sí, sin coger carrerilla. Salta como... Ah, oh, casi, casi, vale, es... No es en la esquina justo, es como... Sí, sí, es... Es como que por la izquierda, ¿no? Uy, antes he subido bien, y ahora... ¿Por qué no? Ah, este que estábamos tocando, sí. ¿Este mamón? ¿Cómo lo hace, tío? Lo hace por aquí, ¿no? No, me he vuelto a quedar en la esquina. Tengo que irme más para un lado. Es más para aquí, ¿no? Así, como saliéndose un poco. Hostia, está complicado, ¿eh? A menos me ha enseñado el truquito este de subir más rápido así. Joder. No puedes probar desde la parte alta del tejado. Desde aquí así. ¡Wow! A ver, voy a ver el vídeo cómo lo hacía. Un momentito. Bueno, no lo tengo ni guardado ni nada el vídeo. Paso. No puedes probar desde la parte alta del tejado. ¿Cómo que desde la parte alta? A ver cómo lo hace el tío. Es que el tío no salta desde la esquina, ¿no? Salta como dices tú desde el lado. Mira, mira. Bueno, no está tan claro, No, ay, me caigo, no lo voy a poder ver desde arriba. Ah, sí. Es como que se alarga, ¿no? El... Como que pasa por fuera, en plan... Es como que se buguea un poco. Vamos a ver si podemos subir con él. Hostia, mierda. Ya me lo he perdido, vamos a verlo otra vez. A ver. ¿Ves? Salta como... No sé, como que se glitchea ahí. Como que no es desde la puntita, es como desde... Como que salta desde fuera, ¿no? Como desde... Ah. Como que salta desde ahí, o sea, yendo como para un lado. Y...
cabrón. Así ves, como... Es como que se atasca, sí, sí, pero no, no puede ser tan difícil porque... Yo pensaba que lo más difícil sería subir a la torre esta, por lo que viene el vídeo y... Porque el salto no parece muy complicado, la verdad. Ah, no puedo ni saltar esto. ¿Oye? Ah, no llego, ¿o qué? Vale, a ver. ¡Ahora! No me lo creo y no me he cogido. ¿Por qué no me he cogido? Joder, para una vez que me sale bien y no me cojo. Ay, de verdad, este juego... Lo había hecho bien. No, ah, lo he hecho mal. Joder. Maldita vida. Nah. Es salirte, es como que te sales, es como que hay un poco de hitbox ahí rara que... Tienes que irte un poco para el lateral. Es así, pero... Joder, pero al píxel, ¿eh? Madre mía. Vale. Ah. Voy a bajar un momentito el vídeo, a ver si te lo explican mejor. El vídeo que vi. Si no... A ver, que lo encuentre. Creo que era este. Sí, creo que era este, a ver. El tío... Es como que va corriendo. Empieza desde aquí y es como que va corriendo más aquí al lateral y es como que se buguea y se va para la izquierda, no sé, es algo raro. Bueno, voy a estar un ratillo más y si no, no vamos a poder hacer el final y ya está. Me hace ilusión glitchear al tío este. ¡Ah! Vale, me sale. Pero otra vez, no se vuelve a coger, porque no se puede coger. A ver si lo han arreglado, que también puede ser. Aunque bueno, este tío lo está haciendo, o sea que... En principio no. Vale, me ha vuelto a salir, pero sigo sin cogerme. Nah, no me ha salido. Vale, ya me he cogido, vale. Pues en principio ahora... Hay que subir por aquí, ¿vale? Y si no recuerdo mal, había que quedar en esta esquina. ¿Veis? Y el tío se acaba cayendo, creo. Sí, ¿veis? El tío se cae. Y te dice, lobo, gracias. Te da el recuerdo, el demonio de un solo brazo acechaba en el campo de batalla consumido por las llamas del resentimiento. Y te da el lapislazo, que te da todas las recompensas, ¿vale? Aunque se caiga al precipicio. Y nada, esto me hace ilusión simplemente hacerlo realmente. No... Sin más.
Porque este jefe para mí es el más difícil del juego. Personalmente, ¿eh? Habrá gente a lo mejor que se dé peor o mejor de otros monstruos y demás. Para mí este es el más jodido del juego. Mucha vida, tres barras, se cae y cualquier ataque que te hace te deletea. Todo el rato con lo de quemarte. Es muy pesado. Tienes que aprendértelo muy bien para poder matarlo. Y este es un pequeño glitch que yo pensaba que a lo mejor lo habían parcheado o algo, pero no, no. Aún sigue. Y después de esto sí que queda ya, si queréis, ir al jefe final, porque tampoco hay mucho más que hacer. Vale. Nos mejoramos el ataque. Y vamos ya. ¿Dónde da esto, tío? Aquí, entrada era aquí, ¿no? Aquí, cerca del pasadizo secreto. Viene la fumadita, ¿vale? Y... Vale, este jefe sí que me va a costar, ¿eh? O no, no lo sé, ya veremos. Entonces. No sé ya cuáles me cuestan y cuáles no. A veces me los pasa la primera porque sí. Usamos la llave. Vamos allá. Aquí está el genichido. Kuro-sama. Hisashi na, Miko no shinobi. Mio, fushigiri no mou hitofuri yo. Kenichiro-tama. そのようなものでは決して芦名の命運は変わりませぬ。狼を竜院など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為。 Mair. Let's go. Ah, shimai to shio. Vale, Genichiro solo tiene una vida, de acuerdo. Vamos a ver si nos sale decente. Ore ga Ashina o ikasu. Hostias. Uf, vale. Ese era Nikiri, pero bueno. Ah, no ha saltado. Bueno. No. Vale. Wow, muy buena, ¿eh? Y ahora viene la fumada. Hombre, es quitar el árbol, tío. Ni que me dijeras que te voy a cambiar mucho más mapa, es quitar un puñetero árbol. Bueno, ahora viene el porrete de Miyazaki. Y viene el combate de verdad. この国を生かす。これで芦名の世は明ける。
哀れな孫の最後の願いじゃ。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。Bueno, ya que está Isshin. Yue ni Sekiro. Y aquí empieza el combate de verdad. Kiruzo. Maire, sí. Vale, esto. Se ve bien todo, pero voy a cerrar el navegador. Que no haya lag ni nada. Vamos allá. No me acuerdo de este tío. Vale, esto sí me acuerdo. Vale. Oh, vale, es la... Me ha quitado vida igualmente, no sé muy bien por qué. Me quita vida igual, sí. Vale, pues ataque lo voy a esquivar porque... Uf, me está machacando. Buah. Hostias. Buah. Sí, se ve bien, pelea por si acaso, ¿sabes? Para no tener la llave abierta porque no vale para nada, en plan. Vale, Nikiri. Vamos a intentar ser un poquito más agresivos. Buah, qué cabrón. No sé si lo puedo saltar, pero... ¿Es ataque? O sea, no estoy muy seguro de poder parar. Hostia. Uf, menos mal que no me he levantado. Oye, podría darle, ¿eh? Ah. Ah. Bueno. Dudar es fracasar. Lo malo de esto es que Genichido siempre no lo tenemos que comer. Pero bueno, primer intento. Mucha suerte hubiera sido pasármela a la primera. Aquí no sé si siempre es ayuda invisible porque ya se va a acabar el juego. ¡Ah! Me lo he comido, joder. Joder. Ah. Empieza mal esto, Me he pasado de agresivo. Oh, me ha roto la postura. Vale. Nos atamos a la cena, que ya no la sabemos. Hostias, cabrón. Y me hace el doble, vale. Oye, qué pesadito, Vale. Vale. Ah, joder.
Joder. No puedo esquivarlo, ¿eh? Buah. Siempre que te cuidas el cabrón viene a por ti. Una putada porque tenía casi la postura ya a tope. Bueno, eso se puede bloquear, ¿no? Por lo que parece. No me sale en rojo, la verdad. Pero eso tampoco me quita vida igual, no sé. Ay, me hace tres. Me cuido. Vale. Ah, no le he hecho el Nikiri, joder. No, joder. Ah, casi. Casi pasamos la primera fase. Tiene tres vidas. Pero me suena que las otras dos eran un poco más fáciles. Si no recuerdo mal. De hecho, yo creo que aquí hacía algún ataque yo raro. Creo que hacía este. Creo que con esto, creo que había alguna técnica con eso, pero no me acuerdo bien. Vale, vamos para allá. Tercer intento. Esto va a ir para largo, ¿eh? A lo mejor no me lo paso hoy y tengo que matarme al jefe otro día. Vale. Oye. Ah, me ha roto la postura. Pero prefiero revivir porque... No. Uf. Vale. Venga, vamos, va. Otra vez ese ataque. Vamos. Oh, oye, yeah. No me ha dado eso, eh. Nah, encima viene a por mí. Y me como los tres porque soy idiota. Nah, me lo vuelvo a hacer. Ah, qué mal. En serio, ese hitbox es un poco raro, ¿no? En plan... Yo diría que no me ha dado ninguna de las dos veces que me ha dado. Pero bueno. Supongo que tengo que quitar el... Ay, se extenderá la gripe ahora, de verdad.
Tendré que quitar, supongo, lo de fijado objetivo para poder correr más en horizontal. Vale. No. Oh, me estaba defendiendo, pero bueno. Ni uno, vale. Vale, Nikiri. Vale. Vale, primera vida. Ahora saca la lanza, ¿vale? Aquí tenía pistola, tenía de todo. Oh, vale. Oh, vale, que también tiene hostias. Uf. Viene Pago corriendo detrás de mí. Uf. No. Vale. Oye. ¿Cómo haces el ataque a pistola melee, cabrón? Eso sí que no me lo esperaba. Oye. Hostias. Nah. Oye, estoy un poco harto del hitbox. Segunda fase, un poco troll. Pero bueno, para romper mano. Me suena que había que atacarle después del salto. Si no recuerdo mal, creo que ahí era vulnerable, pero me hace el ataque ese circular con la cuchilla que no puedo pegarle. Lo llevo, me estoy confundiendo con otra fase o no lo sé. Buah. Fumi ni jirase wa senzo.
No, no lo he hecho el nigiri. Joder, es que tarda mucho en hacer las cosas. Buah. Vale. ¡Maire! ¡Seguiro! Uf, uf, uf. Tranquilita, anciano. Vale, nos vamos para atrás. Oh, pero si me estaba defendiendo. Es que conforme te entra una, te entran. Vale. Uf. Hostias. No, uf. Vale, primera vida. Vale. Vale. Aquí perdí, ¿no? Pues casi me da eso, ¿eh? Por la tontería. Vale, poco a poco, poco a poco. Joder. No, me lo como. Uf. Vamos. Vale, buenísima. Ah, qué cabrón. No. Uf. Hacer el chimón ya una mano.
No. Pasamos a la última fase, pero sin vida, así que... Nah, qué cabrón. Se me olvidaba que ahora también tiraba rayos, porque fuera un poco ya. Ay, oh, me lo como, en serio. Venga, vamos. Ah, qué cabrón, llega por mí. Oye, ¿en serio? Vale, pero creo que se puede, ¿eh? Se puede, se puede. Hemos llegado hasta la última fase. A ver si Genichiro no me quita ninguna calabaza. Sería lo ideal. Vale, esto siempre lo hace. Nos ha leído el... Joder. Antes lo digo. Nos vamos para atrás. Oh, no he llegado. Oh, no he hecho el... Que me caigo por el precipicio.
Buenísima. Vale. No. Pues el nigiri ya estaba hecho. Vale. Segunda fase. Oh, joder. Empezamos mal. No sé por qué se me ha quitado el objetivo. No entiendo muy bien por qué. Vale, Nikiri que se lleva de gratis. Solo dos golpes, si no, cobro yo. Oh, en serio ha llegado. Es que a veces cuando me haces joder. Nah, le he dado tres otra vez. ¡Qué mamonazo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Que cuando me hace cosas que no me hace de normal, me humilla realmente. Voy a poner a cargar el móvil un momentito. No sé si esto se oye en el streaming cuando sale el truti de Windows. Vale. Joder con los avisos. Vamos, Genichiro. Dame tu ataque. Ahí estamos. Joder, qué diferencia, eh. Ojalá Genichiro deje de tener. Vale. Vale, nos vamos. Rajeita. ¿Nos podremos bufar? ¿Me da tiempo? Ah. Joder. Más pesado que un kilo mierda el tío este.
Vale, estamos bien de momento. ¡Ay! No. Uf, vale, buena. Otra vez, siempre le hago tres, son dos. Vale, buenísima. No. Hostia. Otra vez. Buenísima. Vale, vamos. A ver qué pause. Hombre, si pesa más de un kilo el tío, sí que es más pesado que el otro kilo. Yo siempre confié. Aún le queda otra vida, ¿eh? No te creas que esta acaba ya. Vale, le hemos hecho la contra. Muy bien. Le hemos ido mucho la postura, eso está bien. No. Ah, vale, pero revivimos, está bien. Ah, de verdad. No. Contra. Vale, lo que vamos a hacer es... Bueno, era necesario. Aquí se acaba el juego, señores. Bien hecho. GG. Hasta luego, Genichiro y Ishinashina. A tomar por saco la familia entera. Let's go. El muñequito ese que me he tomado rojo es que te deja revivir una vez más. Vamos allá. Con la espada inmortal. Eso es. Un poco falso, que no se le corte la cabeza porque no sé yo muy bien. Pero bueno. Inmortalidad terminada. Ishinashina al carrer. Recuerdo del maestro Ishin. En su apogeo, Ishinashina se dedicó a buscar conflictos mortales para fortalecerse. Es una máquina de matar. Y nos da el destello del dragón. Básicamente lo que nos hacía él le cortaba el aire, que nos mandaba como ondas sónicas, pues eso es. Sí, sí, le he cortado el alma, literal. Reto de fuerza. Ha derrotado a muchos enemigos extraordinarios y ahora puedes enfrentarte a ellos en el recuerdo en una serie de combates seguidos. Puedes acceder a los retos de fuerza en el menú de hilo del escultor. Enfrentarte a recuerdos del pasado y descubrir nuevas posibilidades. Puede que cambie tu estado mental. Vale, esto es lo que añadieron de que podíamos volver a luchar contra los jefes finales.
Bueno, me están metiendo muchas cosas que no sé muy bien qué son. Porque yo en su momento jugué y no las tenía. Bueno, ya tenemos que ir con el pobrecillo Kudo, que está por aquí desangrándose. ¿Está aquí en el puente? No. Hay gente que se suicida, ¿no? ¿Dónde está Kudo, compañero? What? Sí, me acuerdo que no era difícil de ver, ¿no? Ah, está aquí. El pavo está jodido porque el otro lo atraviesa con una espada de estas que cortan la inmortalidad. Vale, si entregamos las lágrimas del dragón divino, este es el final normal del juego, ¿vale? Es el canónico, por decirlo así, el que se suele hacer todo el mundo la primera vuelta. Básicamente aquí decapitamos a Kudo, ¿vale? Porque para acabar con la inmortalidad tenemos que cortarle la cabeza con la espada inmortal. Y nosotros nos volvemos el nuevo escultor, ¿vale? En plan... Ashina pues obviamente sigue con el ataque, es invadida, pero nosotros nos quedamos en el sitio del escultor, ¿vale? Si le damos la lágrima de dragón y el siempre flor, que esto es todo el tema que hicimos de espiar a Kudo, escuchar sus pensamientos y demás, volver al recuerdo con la campana del búho de nuestro padre y demás. Este es un final menos malo porque nos sacrificamos nosotros, ¿de acuerdo? En lugar de Kudo. A él le hacemos normal, le hacemos mortal, pero a cambio nosotros tenemos que morir. Y este es el final que nos ha costado tanto con el tema de la niña y demás, lo de matar las serpientes, que les dale la lágrima de dragón y darle las lágrimas heladas. Y este es el camino que, bueno, al final que hace que se vayan en busca del origen del dragón, ¿no? Del poder del acervo de dragón. La niña se queda como recipiente del espíritu de Kudo, por decirlo así. Nada, lo veréis. Este es el mejor final, entre comillas, por decirlo así. ¿De acuerdo? Ryu no namida. Aquí está la niña, ¿de acuerdo? Kuro-dono, ima wa dou ka yasuraka ni watashi no kokoro ni todomatte kudasai. Y lo lleva en el corazón, literal. ¿De acuerdo? Ella es el recipiente. Sayonara, minna. はい。ありがとう。竜の忍びよ。 クロー殿も喜んでおります。参りましょう。西に。
神なる竜の故郷に。Y ahí está. Se van en busca de. Del origen del dragón divino. Para devolver el poder de la inmortalidad allá donde. De donde se escapó. Y se acabó. Sí, sí. Este es el final más completo, ¿eh? Hay que hacer muchas historias para hacer este final. Pero bueno, digo, ya que no lo pasamos, pues no lo pasamos bien. Vale, ya da lo típico. Tienes un Game Plus y demás, ¿de acuerdo? Iniciar partida número 2. Si deseas no iniciar la partida número 2 ahora, podrás hacerlo accediendo al ídolo. Ahora mismo veremos a que no. Y vamos a ver qué opciones habían desbloqueado al final. Recuerdo alternativo. Viejo shinobi de Ashina. Recuerdo abandonado por alguien. Concéntrate en los lamentos y obsesiones más íntimas ante un ídolo del escultor para cambiar la apariencia del lobo. No afecta sus habilidades. Recuerdo un shinobi que sirvió a Ashina. Viene acompañado de una deuda pendiente para que le arrancó el brazo y lo bautizó Sekiro o Sekijo. A ver. Recuerdos de otros. Recuerdos, arrepentimientos u obsesiones de otros. Alojando estos pensamientos íntimos en un hilo del escultor, el lobo puede cambiar de aspecto, aunque no afecta a sus capacidades. Después de todo, el arrepentimiento ajeno es pasajero. ¡Ostras! Sí que han añadido cosas. Has desbloqueado el menú Reto de Fuerza. Este menú te permite revivir una serie de combates consecutivos con enemigos extraordinarios a los que ya has derrotado. Vale. Cambiar de aspecto. Puedes cambiar la apariencia del lobo del menú, vale. Lobo original. Y este, a ver. ¿Qué tal? Con armadura. Bueno, no está. Está guay, la verdad. Vas aquí modo shinobi. Realmente así que pareces un shinobi de verdad. Que antes pareces un samurai realmente. Entonces tenemos el reto de fuerza. O sea, el recuerdo de fuerza es luchar contra cada enemigo individualmente que hayamos derrotado. Pero es mucho más fuerte. Y el reto de fuerza es lo mismo, pero combates consecutivos. Que supongo que la gracia está en que te puedas pasar todos los jefes seguidos. Que esto seguramente te dé algo ultra secreto o lo que sea, seguramente, 100%. Vale, pues fue un año y bastantes cositas para el tema de la gente que quiera seguir jugando y demás. Yo en su momento todo esto no estaba, ni el aspecto, ni esto de poder volver a combatir contra los jefes finales. Eso está muy bien para el tema de entrenar y demás, para la gente que hace speedruns o retos y tal. Eso está muy bien. Así que nada, señores. Acabamos Sekiro. Muy buen juego. Y ya hasta la próxima aventura, que será o Detective Gallo, una aventura gráfica de point and click, que supone que es así de humor y demás. Ya veremos qué tal está. Tiene bastante buena crítica, así que espero que esté bastante bien. O si no, el A Way Out. Ya veremos qué hacemos. Así que nada, señores. Gracias por estar ahí como siempre, por el apoyo. Y nos vemos. Chau, chau.